Ay, nena, ¿dónde estabas? No me arranques, se me hizo tarde, ayúdeme. Ay, Lautarito sigue preguntando por vos. Bueno, va, cambiate rápido, vamos. Yo la ayudo, tú, yo la ayudo. Gracias, Chichilo, si no fuera por ustedes. Ay, estuvo buenísimo, valió la pena todo, ¿eh? Ajá. Ah, Chichilo. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? La estoy ayudando, estoy dando una mano. Pero la chica se está por desnudar. Sos un depravado sexual. Bueno. Me parece que más que darle una mano, vos lo que querés es meter la mano. Tenés razón. Mete la mano en otro lugar. ¡Oh, oh! Me quemaste de depravado sexual, de maniato sexual. Yo estoy ayudando, pendé. Acá corre una sorella, una hermanucha. Una hermanucha, qué cara dura que se camina bien. La cosa me ringrazia. Vamos, vamos, vamos. Pues eso es un legrado. ¡Dele, querida, ayúdeme! ¡Que me va a agarrar la bruja, dele! Pase. ¿Qué haces, Lau? ¿Te dijo Pirina que me estás buscando? Sí, pero hace 2 horas. Ah, perdóname, tuve que salir y se me hizo un poquito tarde. ¿Qué necesitas? No, que Bernarda quiere que vaya con ella a comprar ropa. ¿Ropa? Buenísimo. Pero yo no quiero ir con ella. Ah, te entiendo, ese medio plomo, ¿no? ¿Qué te va a comprar, un traje de preso? Yo quiero ir con vos. Oh, a mí me encantaría también ir con vos. Pero va a ser imposible eso. Lo veo verde porque cuando a tu tía se le mete algo en la sabiola no hay quien se lo saque. Sí, ya sé. Pero igual, vos cuando se te ocurre algo, siempre zafás, la convences. Lo intento, pero últimamente me banca cada día menos. A ver, déjame pensar. Nada, chico, no se me ocurre nada. Yo sabía, desde que estás con ese tipo que no sos la misma de antes. ¿De qué estás hablando, Willis? De Pablo Arróspide. A vos también con lo mismo, loco, me tienen harta con el mismo tema. ¿Qué? ¿Me vas a decir que es mentira? ¿Sabés que no te voy a decir nada porque no tengo nada para decirte? Lo que sí te puedo decir es que yo sigo siendo la misma de siempre. Sobre todo con vos. ¿O vos no sabés que yo te quiero? Sí, ya sé, pero igual. ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Igual qué? Que se te ocurra algo, porque yo no quiero ir con Bernarda, quiero ir con vos. A ver. Bueno, más sí, ya está. Ya tengo algo. ¿Qué se te ocurrió? Lo vamos a intentar. Vos te sacas el uniforme. Yo me abrigo un poco porque afuera es un frío bárbaro. Y en 5 minutos nos escapamos. Te veo en el pasillo. El que llega último paga las hamburguesas que no vamos a comer. ¿Qué? ¿Nos escapamos en serio? Escaparse en serio es otra cosa. ¿Qué? ¿Vos? 5 minutos. ¿O querés pagar las hamburguesas? ¡Tiempo! Yo que estaba en tu cuarto, tuve que venir al mío, necesito unos segundos de más. Vos tenías más changüí que yo. Cualquiera, yo gané yo. Ok, mister, hagamos un empate. ¿Ok? Porque si no nos va a agarrar tu tía Bernarda y Minga, nos vamos a cocinar fritos. Vamos. Estoy harta de repetir siempre lo mismo en esta casa. Será posible. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Sonamos. Y bueno, Lauta, va a tener que quedar para otro día. Viene para acá. Sali, por favor, yo no quiero ir con Bernarda, por favor. ¿Pero no es tan grave, Lautaro? ¡Lautaro! ¿Dónde estás? No, grave no. Es un plomazo. ¡Lautaro! ¿Dónde se habrá metido este chico? ¿Estará en la habitación de la institutriz? Lo único que faltaba. Jamás lo viste bajar por esta escalera. Mira que lo está buscando la señora Bernarda. Mejor que lo siga buscando. Si se distrae, de paso no te molesta. Machen, 2 hamburguesas con frita para la mesa de 2. Aquí tan chulo quedas con lentes, ¿eh? Muy bonito. Lo logramos, compañero. Vos sos una genia. No puedo creer que esa fe de ir a comprarme ropa con Bernarda. Sí, mira. Mira lo que es esto. Tremendo. Buenísimo. Grado. Bueno, pero vas a tener toda la vida para probarte la ropa. Come la hamburguesa que se te va a enfriar. Nunca en mi vida tuve ropa tan buena como esta. ¿A qué? ¿Y por qué vos usabas tantas ropa así tan, fea, horrible? Aburrida, iba a decir. ¿Por qué? No sé, porque le elegí a Bernarda. ¿Qué te pasó? No, porque me quedé pensando y no sé si Bernarda me va a dejar usar esta ropa. ¿Con la mamarracha que usa Josefina?
¿Por qué no te voy a dejar usar esa ropa a vos? Toma. Sí, pero cuando le buchonea a Bruno, seguro que me va a decir algo. Mira, a Bruno déjamelo aquí. Ya lo convenzo. Y además, si él usa esa ropa de amargo, es problema de él. Vos si no querés, no tenés por qué ser el amarguito menor. ¿Qué podemos hacer? Estoy pensando una idea así brillante. Un día entramos a la pieza y entre los dos lo raptamos y lo traemos para acá y le compramos ropa como la gente. Ahí está. ¿Y vos te pensás que así va a dejar de ser el amargo mayor? No, eso es imposible. Pero por lo menos va a ser un amargo con onda. No, deja, deja. ¿Sos vegetariano? No, Raíz, estás contenta. Ya se te va a acabar la joda, asesina. Ah, bueno. Llegaron. Por lo que veo, fueron de compras, ¿no? Bueno, sí, pues digamos que me tomé el atrevimiento de ir a hacer las compras con Lautarito para quitarle un poco de trabajo a usted, ¿vio? Porque tantos años dedicada a hacer lo mismo que pensé que era lo mejor para usted. Bueno, pensó mal. Es más, hizo mal en pensar. Si va a estrenar el cerebro, déjelo para otra oportunidad. Bueno, se ponga así, que fue de buena onda, che. Buena onda nada, señorita. Es muy difícil elegir la ropa de chico de esta edad. Y todavía no tienen gusto suficiente para hacerlo solos. No se crea, Lautaro eligió una ropa súper linda. Quiero ver lo que compraron ya mismo. ¿Ahora? No, ¿cómo que no? Lo que pasa es que es la hora de tomar la leche. Y los chicos de esta edad tienen que hacer las cuatro comidas porque si no, catapufete. Déjese decir estupidez. Yo no me muevo de acá hasta que no vea lo que compraron. Dame esa bolsa. ¿Lo que es esta porquería? Nah, está buenísimo, ninguna porquería. Está buenísimo. ¿Dónde está buenísimo? En un circo está buenísimo. ¿Qué es esta ridiculez? A mí me gusta. ¡Usted se calla la boca! ¿Dónde compraron toda esta porquería? ¿En una casa de disfraces? Mire, mi sobrino no se va a poner esto mientras yo viva. Ahorita rápido, entonces. ¿Qué dijo? Que nada, que a cualquier chico le gusta vestirse canchero. ¿Canchero? ¡Canchero! Esto no es canchero, esto es un mamarracho. ¿Cuánta poca se tiene que vestir como Sarmiento en el billete de 50? Sí, eso es verdad. La ropa que vos me comprás no me gusta y esta sí. ¡Usted se calla la boca! ¡Y se va ya mismo a su cuarto, insolente! ¿Cómo se atreve a desautorizarme así delante de mi sobrino? La que me desautoriza todo el tiempo delante del autor es usted. En definitiva, la más autorizada soy yo. Por algo tengo 200 currículos. ¿Usted qué me está queriendo decir? ¿Que se considera por encima mío? ¿Eso es lo que me está queriendo decir? ¡Es el colmo esto! ¿Qué pasa? ¿Por qué gritan así? ¿Qué pasa? Bueno, ¿se puede saber qué pasa? ¿Por qué gritaban así? Pasa que esta señorita se tomó atribuciones que no le corresponden y no tuvo mejor idea que ir a comprarle la ropa a Lautaro. ¿Y qué tiene eso de malo? Que lo quiere vestir como un mono de circo, eso tiene de malo. No es cierto. Él mismo eligió la ropa y eso es muy importante para fortalecer su personalidad. Ay, fortalecer su personalidad. Usted no fortalece nada, usted deforma, señorita. Y lo único que va a lograr es convertirlo en un mariquito. Bueno, basta, terminemos ya con esto y calmate un poco, Bernarda, por favor. No me calmo nada porque me ha saturado, ¿entendés? Me ha saturado. Yo si antes tenía dudas, ahora no tengo ninguna duda. Esta persona es un absoluto desastre. Ah, sí, desastre, sí, claro. El día que usted tenga un currículo la mitad del bueno que el mío, lo discutimos. Ah, sé que está muy segura, segura de su conocimiento. Sí, bueno, le voy a dar una buena noticia. Le voy a tomar la evaluación que le preparé ahora. Pero por supuesto, tómeme la evaluación que preparó ahora mismo y la que no preparó también, que yo me la banco porque soy macha. Pero pensándolo bien, hay un día tan lindo de sol, tan bonito, ¿por qué no nos vamos al río todos juntos a hacer un piquiniqui? No, es una buena idea. Ya que Bernarda tiene tantas dudas, lo mejor que podemos hacer es despejarlas lo más rápido posible, ¿no le parece? Yo no la quiero humillar. Deje decir estupideces y pasa al estudio. Esto va a ser como el chinchón, me voy a sacar menos 10.